¿Qué tal? Bienvenido, soy Adri 3X aquí con otro gameplay del Reino del Lithium. Espero que te guste mucho el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas, dones. Todo eso ya sabes que apoya mucho al canal. Te recuerdo que últimamente subo videos grabados a mi canal de YouTube. No he podido todavía con el de Twitch, creo que no cumplo por ahí con algún requisito, entonces ya ni voy a perder el tiempo intentándolo. Voy a estar subiendo solamente a YouTube, pero también tengo algunos videos por ahí en Twitch, por si quieres darles una miradita. Ya sabes también que se aprecia mucho la donación, el enlace en la descripción, así como la tienda de los recuerdos, también el enlace en la descripción, así como también un enlace allí con un, bueno, más bien un código, por si ya sabes, quieres adquirir el Star Citizen con el código que te dejo ahí abajo, así que te dé más dinero dentro del juego, el que te daría si lo compras nada más por tu cuenta, y algunas otras cosas más. Tú ya sabes cuáles son, dales una miradilla. Y bueno, pues bienvenidos, Game On. Y con la novedad de que llevo 2 días queriendo grabar y me está fallando mucho el OBS de Streamlabs. Según me está grabando, y cuando termino de grabar y quiero abrir el archivo, está dañado. Bajé el otro, el OBS Studio, que ven que lo usaba antes, y lo probé y me hace exactamente lo mismo. Entonces ahorita pues voy a jugar solo unas cuantas partiditas para enseñarles que qué creen. Les digo que estuve grabando, pero no grabó. Pero miren, ya tengo completado el Challenge 9, ya al tope. También tengo ya desbloqueado esto, no me acuerdo en dónde lo veo. Que les quería enseñar también. Bueno, a lo mejor no me deja verlo ahorita porque ya estoy en la partida, ¿no? ¿Dónde es? Es en la tienda. Aquí. Bueno, este termina aquí, no sé, ahorita les enseño. El caso es que, bueno, les digo, no me acuerdo en dónde lo vi, pero ya lo tengo. Ya conseguí aquí porque completé los retos que había que cumplir. Ah, pues a lo mejor está aquí, ¿no? Ah, y aquí está, miren, me acordé, es precisamente completar retos. Entonces, y como pueden ver aquí, ya tengo el pase también para la temporada 3, que como vieron ya es en como en 8 días, decía por ahí, ¿verdad? Como en 8 días comienza, entonces ya lo tengo, lo gané. Pero ya sabes, si quieres tener, ¿cómo se llama? El pase para la temporada 3, le tienes que echar ganas y cumplir con todos los retos que decía ahí en esa parte que vieron ahorita. Y a ver qué tal. Entonces, como vieron, pues ya completé. Qué lástima, estuve grabando. Estuvieron buenísimas las partidas. Ahí fue mucho tiempo. Dije, uta, me va a tardar una semana en subir el este. Ya saben que tengo el internet muy mal. Dije, híjole, me va a tardar esto una semana en subir. Pero la verdad estaba valiendo mucho la pena. Y que pues ya les digo, al final de todo, cuando terminé y dije, a ver, voy a empezar a dejarlo a subir toda la noche. O no servía el archivo. Estuve probando, les digo, bajé el otro OBS. Bajé también el estudio de Player Me, que también se ve muy bien y ese sí funciona. El problema es que no sé si no lo he encontrado yo o no tiene de plano para meterle filtro al micrófono, porque mi micrófono ya saben que mete mucho ruido, ya está muy, muy jodido. Entonces, si no va a estar sonando horrible mi micrófono, que de por sí ya ven que mete ruidillo. Y eso que le tengo puestos varios filtros aquí. Ay, me estoy comiendo una paletita, un dulcecito y me estoy ahogando. Pero bueno, pues de ese lado más cola y bueno, entonces nomás esa manera de prueba para que vean, pues que vieran eso, de que ya quedó completado. Hice buenos amigos ayer. Estuvo aquí, ya saben, el patrocinador de esta temporada número 2, que es el amigo Cuban Mafia. Y bueno, pues voy a jugar unas poquitas. Espero que esta cosa no me falle y me grabe bien. Espero que no haya mucho lag. Y comenzamos. Game on. Ahí pueden ver la latencia. No se ve tan mal. Les digo, algo raro pasa porque ya ven el otro contador de FPS que pongo yo. Si se dieron cuenta en los videos anteriores no me aparecía y ahorita ya me aparece. Es un desastre. Algo anda extraño aquí en mi compu. Pero es que todo se ha vuelto loco. Con tanto lag y tanto corte que tengo de red y todo eso, se terminan dañándose algunas cosas, ¿no? Oh, pero bueno, vamos a concentrarnos lo más que se pueda en la partiduca. ¿Saben de qué me acordé? Ah, es
que ayer estuvimos hablando mucho tiempo por aquí. Pensé que había dejado habilitado el chat y dije, van a estar ahí oyendo y voy a estar oyendo a todo el mundo y no gusto. Pero no. Oh. ¿Saben qué? Creo que tengo el volumen muy bajo. Sí, súper bajo. Ahí está ya. Joder. Estuvo muy cerca. Que traigo el papalote. Ah, le apreté dos veces sin querer. Eso que sonó como bot, ¿no? Y ni se imaginan, ¿eh? Que completé el reto, ¿se acuerdan que me faltaba que me faltaban ya nada más dos miras por ocho? ¿Y qué creen? Pues no las encontré yo, ¿eh? Me las dieron también como la otra que había encontrado primero. Yo no las. Yo no las encontré, me las dieron. Increíble, qué suerte, ¿verdad? Total que nunca encontré yo una. Me las dieron, pero bueno, pues contó. Nada más para que vean de qué lado más que la iguana. Me pareció ir como otro sonido por aquí. No estoy seguro. Hola, madre, ya son muchos. Muchas vendas. Ver, ya me quedé con el palito aquí de la paleta. Ahí está ya. Esta no me gusta, pero pues por ahorita pues nos la llevamos. Y vamos a quitar ya esto. Venga. La llevamos también. Bien desconcentradillo, porque estoy preocupado de que ojalá no me vaya a dejar esto otra vez mal y vaya a pasar algo. Eso es que de verdad, hubieran visto las partidas de ayer, estuvieron súper, pero buenas, vaya, bueno. Un amigo nuevo aquí del canal que conocí ayer juega súper bien. Y no, 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 estuvo reñidísimo, estuvo muy, muy padre. Esta cosa, nada más no. Este yo creo que ya no lo voy a usar. Bueno, me la llevo. Mientras no me haga falta el espacio, me lo llevo. Esto sí se va. Vámonos. Uy, un compañero ya murió. Y cuenta me había dado ahora así de que un chango ahí ya murió de los compañeros. ¿Sí le sirve a este sniper? Sí, sí le sirve. Qué maravilla, porque esta cosa tarda mucho en cargar. Uy, estoy fuera. Qué vendas ya no me hacen falta, ¿verdad? Llevo muchas. Hace falta casco. Ahí está. ¿Qué más? Backpack is full. Be a full backpack. Sí, así me voy ahorita. A bicicleta, a su compañero. Yo creo que ya es hora de irse, ¿no? A ver nada más que se ve por aquí. Yo ya me bajé, aunque sea un bot, ¿eh? ¡Oh! A ver si hay silenciadores. ¿Qué más me hace falta? A las estas granadas flash están buenas, ¿eh? Nada más que ahorita ya no tengo espacio. Uf. Este sí nos lo llevamos. Este sí es un verdadero salvavidas. Esto yo creo que también ya la voy a tirar. Sí, todavía no la llevamos. Mientras no nos surge el espacio, ahí que se vaya. Es que si yo encontrar una buena mira y otro franco. O la AK-15 se llama, ¿verdad? Algo así. Estoy apretando para que se abra esta madre y no, no me dio la oportunidad.
Pues ahí vamos, ¿eh? ¡Oh! Creo que sí voy a llegar hasta la zona, ¿eh? De un brinco, miren qué maravilla. Aquí papaloteándole un poquito. Ahí está, ya entré. Uy, pensé que iba a caer de rodilla. Pues muy bien, ¿eh? Mucho bonito. Compañeros, parece que ya vienen. Hay tiempo todavía. Uf, ya está ahí tirado, ¿no? Ahí se oyen disparos por aquí cerca. Seguro de por dónde. Aquí ahora les digo que es un desastre el clima aquí. Hay días que nos estamos perfriendo en vida como langostas. Y ahorita se siente fresco. Vamos a estar como, yo creo que como a lo mucho a 15 grados. Se siente fresquecín, pero yo creo que es menos, ¿eh? Digo, a lo mucho a 15, yo creo. Uy, sí, se murió el otro compañero. No. Se oye por acá disparos y parece que es un bot. Vamos a buscarlo. La cacería del bot salvaje. Estamos en el safari de la cacería del bot salvaje, ¿eh? Ven que es muy peligroso, ¿eh? Cazar bots salvajes porque, como están dispara y dispara, muchos los oyen y muchos quieren ir por ellos. Entonces tú llegas acá muy desprevenido luego y te revienta el otro cazador, o incluso a veces hasta el mismo bot, ¿eh? O sea, ya ven que se defienden los canijos. A ver, robot, ¿dónde andas? No lo veo, como siempre. Ahí viene el compañero, me viene a hacer ruido. Ahora lo vi por acá. Que lo oigo por un lado, lo oigo por otro, es que han de ser dos, ¿no? Viene el compañero. Eso ya no sé si fue bot o qué fue eso. Es que aquí ya ando fuera, pero este güey ya los vio, yo no los veo, como siempre. El ciego, esos cuates, ¿dónde coño están? Y hay que bajar de aquí. Uy, ya llegó alguien. Uy, iban dos. Sube. Qué desesperación. Si este un brinquito ahí no lo puede hacer. Es que esos güeyes a lo mejor están ahí esperando que alguien llegue. No sé si me vieron. No me confío mucho porque andaban aquí muy cerca. ¿Cuáles se están yendo a buscar al bote ese que se oye? ¿Alguien? No, no, a ver, es hora de ver el mapa. Uf. Uf. ¿Ya vieron? Viene el compañero en el vehículo.
que ahora sí me voy con él, porque si no va a estar cañón. Cállate, baboso. Vámonos. Pinche chango escandaloso, ¿eh? Y es que aquí es poco tiempo y sí estamos muy lejos. Híjole, ojalá y sí esté quedando bien aquí la grabación. Más que nada, pues lo que les quería enseñar era eso, de que pues ya pude completar el reto. Qué lástima que no lo pudieron ver. Estuvieron de veras buenas las partidas. Buenas, emocionantes, divertidas. Hubo alegrías, hubo tristezas, hubo enojos. Hubo de todo, ¿eh? Estuvo muy bueno. Mucha diversión. Hicimos amigos nuevos, amiga. Una amiga también por ahí. Estuvo muy bien. Muy, muy bien. Un saludote a los amigos de ayer y qué lástima que no quedó la grabación. Me apareció ver a alguien allá. ¿Para dónde se fue? Me parece que iba con gancho, no estoy completamente seguro. No manches, ¿por qué no se fue a mi marca? Un chichango escandaloso. Mira, ya se embarró allá atrás. Oh, shit. Ahí llegaron unos. Miren, y uno se tiró ahí a media agua. Ahí. O le dispararon. Ah, no, creo que le están disparando de por aquí. Este güey ya se mató, compañero. ¿Qué hizo? ¿Dónde está? No manches, sí, ya bailó las calmadas. Ven, ¿para qué se va ese güey? Ah, su madre. Y no, me quedé muy quieto ahí, pero es que ya saben que si no, no enfoco. Bueno, a ver, vamos a ver. Si tarda en cargar, no sé si ya dejarla, porque la verdad estoy con el pendiente de ver si sí me va a funcionar la grabación o no. Es que les digo, hago pruebas así cortitas de grabaciones de prueba y funcionan, y ya después hago el gameplay y llego y ya no sirve. Entonces, no sé, miren, lo voy a cortar, ¿eh? Lo voy a dejar ahí. El chiste era nada más informarles que pues ya quedó todo eso. Como ya saben, pues ya estoy también en el tier 100, ya lo vieron, tengo el último traje este del exotraje, exoskeleton se llama. Exoesqueleto, tengo este relajo también. El relajo que era el del 9, que es este, ya está todo completado. Y pues por ahora, pues ahí lo voy a dejar. Nada más era para enseñarles eso. Si ya quedó bien, pues ya veré si en un ratito grabo otra vez este, o a ver si me meto al Apex o a algún otro, al Battlefield 5. O ahí veo qué hago. Ahorita lo que me preocupa es saber si esto funciona o no. Así es que espero que te haya gustado mucho el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas, dones, todo eso que ya sabes que apoya mucho al canal. Te recuerdo que subo partidas grabadas ahora. Hasta ahora solamente he podido subirlas a mi canal de YouTube, pero también tengo videos de transmisiones en vivos en mi canal de Twitch. Así es que no te pierdas Twitch y no te pierdas YouTube. Te recuerdo que en la descripción de mis videos te dejo unos códigos y unos enlaces que te pudieran llegar a interesar. Tú ya sabes cuáles son, dales una miradilla.
así como también el enlace por si quieres hacer una donación directa o por si quieres quedarte con algún recuerdo, también está por ahí el enlace de la tienda de los recuerdos. Yo como siempre me despido deseándoles muchísima diversión. Game on.